Hola, hola y bienvenidos a un tutorial de Illustrator donde vamos a diseñar cierres. En este caso empezamos por la parte del deslizador y luego el medallón que está en la parte inferior. Bien, empezamos a partir de un rectángulo, como ven aquí, ¿de acuerdo? Se lo pongo más arriba. A partir de este rectángulo. Luego vamos a, aquí en la herramienta elipse, dibujamos aquí. De aquí para acá. Y esto lo ponemos un poco más arriba para darle la forma. Y activamos la herramienta busca trazos. Aquí está en la parte inferior. Caramba, caramba, se toma un costado. Listo. Aquí en la parte inferior. Y procedemos a soldarlo. Listo. Ahora, nuevamente con la herramienta elipse. Aquí está. Procedemos aquí a hacer esta gráfica. Este dibujito. Y bueno, le voy a dar relleno para que se note. Listo. Y aquí también. Listo, más o menos ahí. Seleccionamos los dos y le damos la herramienta en busca trazos, lo que es recortar o menos frente. Y listo, tenemos esta forma que está aquí. Bien. Ahora procedemos a dibujar, esta parte se llama deslizador o carro. ¿De acuerdo? Procedemos a dibujar ahora lo que es con la herramienta rectángulo nuevamente. Un rectángulo de estas características. Y también vamos a pintarlo, sí, vamos a pintar blanco. Listo. Ahora dos círculos con la herramienta elipse, presionando Shift, ¿de acuerdo? Y también presionando Alt lo vamos a duplicar. Listo. Ahora lo aumentamos un poquito, presionando Shift nuevamente. Listo. Seleccionamos los dos, vamos aquí busca atrás a alinear y lo vamos a centrar y centrar. Listo. Y aquí le damos sin relleno. Ya está. Ah, pero no se nota. Ah, caramitas. Está muy grande. Entonces lo reducimos un poquito. Listo. Centrar y centrar. Y ahora sí puede ser. Seleccionamos los dos y lo ponemos por aquí más o menos. A ver. Tralán, tralán. Ya, ahora este objeto, que son dos elipses, presionando la tecla Alt, lo duplicamos y lo llevamos a la parte inferior. Y presionando Shift, lo, digamos, estiramos un poco, aumentamos el tamaño. Puede ser ahí un poquito más. Y ahora necesito que esté centrado verticalmente. Entonces selecciono los dos y me voy aquí donde dice distribuir al centro. Y listo. Bueno, sería en este caso los tres. Perfecto. Bien. Ahora necesito yo, como ven, esta parte eliminar, la parte inferior y la parte superior que quede vacía. Entonces en este caso voy a ir aquí en la flecha blanquita que es herramienta selección. Le voy a dar un clic aquí en la parte inferior de este rectángulo exterior. Listo, o dos clics si desean, ¿de acuerdo? Y presiono la tecla suprimir y aparece esto. Y lo mismo hago con el círculo que está en la parte inferior, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos, yo voy a seleccionar el que está en la parte exterior. Un clic arriba, ¿de acuerdo? Aquí en el medio, dos clics y suprimir. Con la herramienta pluma, aquí selecciono, vamos a unir este trazo. Entonces voy a darle un clic aquí y un clic aquí en el otro círculo. Y repito lo mismo acá, en este punto ancla, un clic y otro clic aquí. Listo. Ya está. Ya quedó más o menos. Listo. Ahora vamos a ver. Este círculo, por si acaso, hay que aplicarle acá clic derecho, organizar, enviar al frente, traer al frente. Y lo mismo que acá, clic derecho, organizar, traer al frente. Es necesario hacerlo eso porque cuando vamos dentro de un momento a recortarlo, hay veces no sale bien, entonces por eso es necesario traerlo al frente. Selecciono los dos objetos, todo en realidad, y voy acá a buscar trazos y recortar. Y listo, vamos a comprobar si es cierto. Lo pintamos aquí, le vamos a dar un relleno. Vamos a colocarle este acá, cualquier color que desee. Ven, en este caso ya está. En este caso ya hemos recortado el círculo. Yo le voy a dar cualquier color, un color que puede ser este. Listo, y acá lo mismo. ¿Qué más? Este objeto lo colocamos aquí. Vamos a colocarle en esta posición. Más o menos por ahí. Puede ser ahí. Le reducimos un poquito. Y este objetito aquí arriba, adelante. A ver, es por acá más o menos. Este es un poquito más arriba. Y este por acá. Listo. Más o menos así. Y lo vamos a pintar aquí. Esto también le pintamos
cualquier color el que deseen. Yo estoy escogiendo de manera aleatoria. A ver, este color y este color. Ajá, esta villa, este rectángulo tiene que ir adelante. Organizar, clic derecho, organizar, enviar al frente. Y bueno, ya quedó, más o menos. Ustedes lo hacen mejor, obviamente. Siempre trabajen con el color. A ver aquí. Bueno. Ya, puede ser ahí. Y este un poquito más abajo. Listo. Y esto lo vamos a seleccionar, alinear. Listo. Ya, entonces cuando ya terminamos esta parte de lo que es el deslizador y el medallón, seleccionamos todo y lo agrupamos. Oh, sí, no. Clic derecho. Está más o menos bien. Seleccionamos todo y le reducimos un poquito el tamaño. Puede ser ahí, puede ser allá, no sé. Le aumentamos un poquito. Esto tiene dos puntos, según veo acá. Entonces le vamos a bajar un punto nada más. Mucho mejor. Tenía dos puntos aquí en trazo. Ahí vamos a darle un zoom. De acuerdo, esto puede ser ahí, ya. Bueno, esos son detalles ya que ustedes lo pueden mejorar. Aquí un poquito más abajo. La perfección, siempre los detalles. Tan, 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 tan. Ya, listo, ya que queda ahí. Selecciono todo, control G y listo. Control menos. Bien, ya quedó el cierre. Acá está, bueno, está más o menos. Está por ahí, está por ahí. Listo, ya. Entonces, ya tenemos aquí lo que es el deslizador y el medallón. Ahora vamos a comenzar a dibujar el cierre. A partir de este objetito que ven acá. ¿De acuerdo? Este objetito que ves aquí, vamos a aumentar un poquito el zoom para que veas cómo quedó. Esto se hace con la herramienta pluma. ¿De acuerdo? Con pluma lo puedes dibujar estos trazos que ves acá. Con pluma, para ganar tiempo, ya lo tengo listo. Ahora, lo más importante es, bueno, dibujarle es fácil. Vamos a utilizar lo que es pinceles. Me voy a ventana, me voy a pinceles y tenemos que, digamos, arrastrar este objeto hacia pinceles. Lo vamos a convertir en un pincel. Pero para eso necesitamos que esté dentro de un recuadro. ¿Y cómo se hace eso? Aquí. En la herramienta rectángulo, dibujamos un rectángulo ya sobre alrededor de este objeto, ¿de acuerdo? Que es este un diente de un cierre, pero no tiene que tener ni relleno, sin relleno y sin trazo. Listo, eliminamos relleno y trazo. Te está quedando más o menos así un rectángulo que no parece, no se notara, ¿no? Pero también hay que enviarlo atrás. Clic derecho sobre el borde del rectángulo, organizar, enviar detrás. Y una vez que te ha hecho eso, lo digamos, reducimos un poquito las partes de las dimensiones de este rectángulo, lo más cercano posible. Seleccionamos todo y arrastramos con la flecha negra hacia los pinceles. Y nos aparece este cuadro, nuevo pincel. Me voy, selecciono a pincel de motivo. Ok, pongo. Y le voy a dar nombre cierre 1. Listo. Y aquí le pongo ok. Perfecto. Vamos a ver qué cosa o para qué sirve este pincel a partir de este diente. Voy a comprobarlo. Voy a dibujar una línea recta. Aquí está. Listo, ahí está la línea. Y voy a aplicarle este pincel nuevo. Cierra. Y esto es lo que hace. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace. Perfecto. Ahora, bueno, este me sirve para lo que son cuando el cierre está abierto. Ahora falta cuando el cierre está cerrado. Necesito otro tipo de trazo, otro tipo de objeto. Voy a duplicar este mismo diente, por así decirlo, del cierre. Y vamos a hacer lo siguiente. Aumento el zoom para que vean de qué trata. ¿De acuerdo? Y lo voy a. Presionando la tecla, lo voy a duplicar. Presiono Alt, arrastro un costadito. Y voy a ir aquí en la parte izquierda, lo que es herramienta rotar. Y lo voy a dar simplemente una vuelta de 180. 300, 180 grados. Listo. Bueno, más o menos por ahí. Oh, esto no está feo. Ya, listo, quedó. A ver, ya. Entonces lo pongo aquí. Y este mismo objeto, presiono Alt y lo pongo al costado. ¿Puede ser ahí? Sí, puede ser ahí. Bien, una vez que tenga este objeto
Lo que voy a hacer es otra vez selecciono todo y tengo que enviarlo aquí a los pinceles, pero esto tiene que estar dentro de un cuadrado o un objeto para que lo pueda contener, como un contenedor. Entonces me voy aquí, herramienta rectángulo, otra vez, y acá viene lo más importante. ¿De acuerdo? Voy a dibujar un rectángulo, pero mira cómo lo dibujo. El rectángulo tiene que dividir a los cierres que están en los extremos. Listo. Pero no tiene que tener ni relleno ni trazo. Sin relleno y sin trazo, eso es muy importante. Luego, este rectángulo hay que enviarlo atrás. Me ubico sobre el borde del rectángulo, clic derecho, organizar, enviar detrás. Listo. Voy a aumentarle zoom para ver si efectivamente está cumple lo que se acabo de decir. Esto lo voy a reducir un poco. Listo. Y esto también lo reduzco un poco. Perfecto. Y vemos que está en el medio de este objeto y este otro. Está en el medio. Vamos a ver. Sí, muy bien. Entonces, selecciono los dos. Ya, o sea, selecciono ambos. Y lo todo en realidad, y voy a arrastrar hacia los pinceles. Y me parece el cuadro, le doy la opción pincel de motivo, le pongo OK y voy a darle de nombre cierre 2. Listo, y le pongo OK. Perfecto de los perfectos. Y ahora vamos a lo que es a dibujar una línea recta y vamos a aplicar este nuevo pincel. Y ahí está, justamente lo que busco. Bien, entonces ya tenemos casi todo listo. Ahora lo que vamos a hacer es para finalizar, bueno, esto veo que ya está funcionando, ya tengo los pinceles, esto lo voy a poner a un costadito, como ya funciona, ya que los pinceles están configurados correctamente, y voy aquí a lo que es a la herramienta pluma y voy a dibujar lo siguiente, una curva, sería por aquí y por aquí, listo, y bueno, le voy a dar en este caso con un color de trazo para que se note. Entonces aquí con la herramienta lo que es herramienta, flecha blanca, herramienta de selección, lo voy a estirar un poquito para que tenga una curva más o menos decente, ¿de acuerdo? Decente, listo. Y lo mismo hago. Esto de acá tengo que duplicarlo. Para eso lo voy a reflejar. ¿Dónde estás? Aquí está, herramienta reflejo, ¿de acuerdo? Lo voy a reflejar. 180 grados, supongo, no sé, ya está. Oh, salió feo. Mejor lo duplico presionando Alt y se acabó el asunto. Y acá en reflejo y se refleja solo. Ya está, más o menos por ahí. Ya, entonces esto lo arrastra por aquí. Puedes copiar y pegar y la misma cosa. Ya, entonces aquí lo pongo en este lado. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Miren, el único objetivo es no complicarles la vida para empezar, es facilitarles. Vamos a aplicarle a este juguetito, a este objetito, a esta curva. Primero aquí lo que es el cierre 1, un clic, le aplicamos ese pincel. Listo, quedó así. Y acá el otro cierre, un clic también a lo que es a este cierre. Pero que me doy cuenta que esto de aquí está inclinado. Miren, esto debería estar al revés. Entonces aquí me voy a pinceles, en la parte inferior vemos, voy a... que en este pincel que vemos aquí, en este pincel que vemos aquí, en esta opción, lo que es en la parte inferior, hay este al costado de este pincel, buscamos lo que es opciones del objeto seleccionado. ¿De acuerdo? En esta segunda opción, que es opciones de objeto seleccionado, le doy un clic. Listo. Me va a aparecer este cuadro que es opciones de trazo, pincel de motivo. Aquí me voy a la opción, primero que nada, para ver cómo va a quedar esto. A ver dónde lo pongo, por ahí que quede. Previsualizar activo, ¿de acuerdo? Y me voy a la opción donde es voltear, en este recuadrito lo voy a activar, voltear a través y clic. Y vemos que esto está, cambia de posición. Y le doy un clic en OK. OK. Listo. Ya quedó más o menos bien. Falta una línea aquí. Vamos a una línea recta, un clic acá. Y una línea, trazamos una línea recta aquí. ¿Para qué será? Bueno, no olviden que los cierres cierran, obviamente, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el cierre número 2, lo que es cierre cerrado. Un clic y listo, ahí está mi cierre. Bueno, al menos tiene la forma. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Si quieres, esto lo puedes separar un poquito. Si deseas. Y si quieres, estas. Para que tenga la forma. Listo, ya está. Bien. Para terminar, ¿qué más? Tenemos que colocar, eso lo podemos ya, como está agrupado, lo podemos colocar encima. Mira, aquí. Aquí clic derecho, hay que enviarlo hacia adelante para que se note bien, ¿de acuerdo?
Entonces clic derecho, organizar, enviar al frente, pero que esté un poquito más grandecito, que está muy pequeñito. Y aquí lo pongo. ¿Ves? Puedes tirarlo un poquito así, un poquito para acá. Ya, ahí quedó. Puede ser ahí. ¿Ya? Más o menos así. Ya tú le das los detalles. Entonces, ya está el cierre. Ya vemos que tiene más o menos la forma. Ya, aquí nos falta, por ejemplo, una línea. Esta de acá no tiene línea. Lo que puedo hacer es simplemente duplico, arrastro y duplico. Y aquí simplemente borro este pincel. Entonces aquí me voy acá. Aquí sería pincel. Ah, aquí. Pincel, me voy acá en lo que es básico. Un clic, listo. Y esta línea lo que me va a servir es para colocarlo aquí encima. Más o menos por aquí. No, más o menos por ahí. Ya, ahí puede ser, para que tenga esa línea. Y acá lo mismo, repito ese mismo paso. Presiono Alt y Shift y lo pongo a un costadito. Y aquí aplico lo que es básico. Y me sobra esta línea y lo vuelvo a su lugar. Y ahí puede ser. Para que tenga esta línea, ¿no? ¿Para qué me va a servir? Con la herramienta pluma, aquí voy a completarlo. Un clic, Shift, y por acá curva y por acá curva. Ahí está, no salió bien. Por aquí sería ya. Bueno, usted lo hace mejor. Como debe de ser. Aquí, aquí y por aquí. Y ya está. Felizmente existe la herramienta, lo que es la flecha blanca, la herramienta de selección. Le doy un clic, arrastro por aquí, lo puedo combinar aquí, una curvita. Aquí, parecido a Corel con Bezier. Corel también tiene una herramienta llamada Bezier. A los que hayan utilizado Corel, quizás se acuerdan. Yo al principio lo hacía esto con Bezier, muy bonito. Hay mil formas de hacerlo. Y quedó. Bueno, más o menos así. Y esta es nuestro cierre. Ya ustedes lo hacen mejor en la parte del acabado, le pueden dar color, no sé. Pero básicamente lo que importa es el efecto de lo que son los dientes, ¿de acuerdo? Y el cierre cerrado. Bien, eso es todo. Espero que les sirva o haya servido este pequeño aporte, este pequeño tutorial. Y no olviden, pirateen y compartan, porque pirateando el mundo, haremos un mundo mucho mejor, donde todos aprendemos, donde todos avanzamos y nadie se queda. Muchas bendiciones a la distancia. Y que la fuerza los acompañe. Energizar. ¡Chao!